Acto por el Día de la Bandera. Hoy en la plaza, en Barrio El Libertador, se vivió una verdadera fiesta en honor al creador de la bandera y hubo promesa. Las instituciones también estuvieron adhiriendo a este acto organizado por la municipalidad. Abuso y maltrato en la vejez. El día de ayer, mundialmente, se trabaja para crear conciencia y ha declarado este día para repensar y plantear. Hoy se brindará una charla organizada por UNITRES. Remodelación de la Plaza del Gaucho. Vienen obras en nuestra ciudad y vamos conociendo los detalles a partir de lo que ya fueron expresando. En este caso, tuvimos nota con el secretario de Obras Públicas, Leonel Messi, quien nos daba detalles acerca de lo que comienzan a trabajar. Pasantías de estudiantes del IPET 266 en la cooperativa, en un ámbito lo más similar a lo que ocurre luego en el ámbito laboral, directamente cuando ya tengan sus títulos. Bienvenidos a esta jornada de Local Noticias. Aquí estamos transitando este jueves en esta semana corta. ¿Cómo estás, Sole? Muy bien, Flavia. Hoy jueves 16 de junio y se cumple un año del día que cayó nieve en Río Tercero. Sí. El año pasado a esta hora todavía estábamos disfrutando un poquito del blanco que había caído en nuestra ciudad, alrededores. Bueno, Canal Local hizo una cobertura muy linda y muy completa tratando de registrar toda la ciudad bajo la nieve, que es un paisaje totalmente diferente y que no se da habitualmente. Ese zócalo obviamente es de ese día, de información que está en el GRAF. El 9 de julio del 2007 había sido el último registro de nieve en la ciudad de Río Tercero. Bueno, podemos decir que ahora el último registro de nieve fue el 16 de junio del 2021. Qué lindas imágenes, claro. Sí, estuvo chicos desde muy tempranito todo el equipo trabajando, muy bonitas las imágenes, porque desde muy temprano la ciudad estaba así, a oscuras, porque recién amanecía, eran las 7 de la mañana, recordemos, en un contexto virtual de educación, los chicos en casa, sorprendidos y alegrándose, por supuesto, de tener esta maravilla en el patio de sus casas, en sus veredas. Salían de las clases virtuales de la mañana, por ejemplo, quienes asisten a la mañana, y no podían creer lo que sus ojitos estaban viendo. Nieve en las veredas, en el patio de su casa. Algunos no habían nacido en aquel 9 de julio, por lo tanto era la primera vez que podían ver nieve. Y muchas de esas notas que realizábamos ese día tenían que ver con esto, con generaciones que, por ejemplo, era la primera vez que en la ciudad de Río Tercero, por supuesto, veían o tocaban la nieve. Lindo, lindo para jugar, para disfrutar, para sacar fotos. Mucha gente que, bueno, es afín a la fotografía, a los videos, hicieron producciones muy bonitas de ese tiempo, poder fotografiar la casa con la nieve, algo que no se da siempre. Bueno, todo muy, muy, muy lindo y bueno, se disfrutó muchísimo y hoy justamente hace un año de ese momento, así que lo queríamos recordar junto a ustedes. Les compartimos ahora algo de lo que sucedía en Barrio El Libertador, en donde fue el acto del Día de la Bandera, uno de tantos actos que en la ciudad de Río Tercero se están celebrando en este día y en este jueves previo al feriado por el Día de la Bandera. Y como siempre, cada festividad de la bandera se jura la bandera a los alumnos de cuarto grado. Así que hoy autoridades del municipio estuvieron presentes en el juramento a la bandera de estudiantes de cuarto grado de algunas escuelas. Así que estuvimos allí compartiendo, viendo, conociendo a estos niños, a las instituciones, escuchamos palabras también de algunas autoridades y obviamente las banderas presentes, el himno, todo lo alusivo a un acto protocolar educativo y que tenía estos condimentos. Así que escuchamos algo de lo que expresaban los presentes. Desde muy pequeños nos contaron que Manuel Belgrano creó la bandera argentina con el color del cielo y de las nubes. Sin embargo, hay una larga historia detrás de este relato. La bandera que hoy vemos en las escuelas, en los edificios públicos, en las marchas donde la gente manifiesta sus ideas, en los eventos deportivos, es en realidad
la última de una serie de banderas que se usaron en el pasado y conserva la huella de numerosos conflictos y acuerdos que forman parte de nuestra historia. En posesión de la escarapela, el general Manuel Belgrano asumió sobre sí la responsabilidad de enarbolar una nueva bandera cuando todavía flameaba el pabellón español, y lo hizo el 27 de febrero de 1812, comunicando: siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a hacer blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional. Alumnos, docentes, comunidad de Río Tercero, esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad. Simboliza a la República Argentina, a nuestra patria. Es el símbolo de nuestra libre soberanía que hace sagrados a los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo. Esta es la bandera que creó Manuel Belgrano cuando conquistamos la libertad. Representa a nuestra patria, a nuestra soberanía y conforma nuestra identidad, la de todos los hombres y mujeres de este pueblo. Encarna nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas, las Malvinas e islas del Atlántico Sur, el esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y sus logros. Con su celeste y blanco nos recuerda al cielo de nuestra patria y nos impulsa a cumplir con nuestros deberes, a ejercer nuestros derechos y respetar las leyes y las instituciones. Es la expresión de nuestra historia escrita con la esperanza y el esfuerzo de hombres y mujeres, los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla. Simboliza a nuestro presente, en el que día a día debemos consolidar la democracia, que nos ayuda en la tarea de construir una sociedad más justa para todos los argentinos, que nos cobija en el camino de conquistar el conocimiento que nos hará libre para decidir nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de argentinos. Por todo ello, alumnos, prometen defenderla, respetarla y amarla, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo, así asumiendo en todo y cada uno de nuestros actos los valores a los que nos representan. Belgrano era un hombre, que alguna vez fue un niño, como ustedes, un intelectual, fundamentalmente, un hombre muy formado, con una visión clara de hacia dónde creía él que tenía que ir el destino de nuestra patria, y que fundamentalmente creía en la libertad. Pero esa lucha por la libertad no se agotaba en la intelectualidad, y cuando la patria lo necesitó, se puso el uniforme, cargó el sable y fue a pelear. Esto lo describe a lo largo de la historia como un prócer de la patria, como uno de los próceres más grandes que ha tenido la historia argentina, junto a San Martín. Porque más allá de su formación y más allá de ser un intelectual, tuvo la fortaleza de emprender una patriada y defender los intereses de la patria, tratando de lograr la tan ansiada libertad a fuerza de su sangre, ¿no? Pocos ejemplos puede haber en la historia de personas como él, de su nobleza, de su entrega, de su sacrificio, y que además, apoyado en su intelecto, entendió que nuestros soldados, para defender nuestra tierra y para independizarnos, necesitaban creer en símbolos, y que esos símbolos eran muy importantes para unificar su pensamiento, sus ganas de pelear por la patria,
sus intereses comunes. Que mucha gente de muchos pueblos distintos, sin conocerse, como les habrá pasado en Malvinas, acá los amigos se encontraban en el campo de batalla y a lo mejor se encontraba un cordobés con un jujeño o con un salteño que nunca en su vida se habían visto, pero sabían que en pocos minutos iban a estar juntos defendiendo la tierra que amaban. Eso hizo Belgrano cuando creó la bandera, ni más ni menos que poner un símbolo que nos abrace a todos. Y que hoy, desde Ushuaia hasta La Quiaca, es el símbolo que abraza y envuelve a todos los argentinos y que nos enorgullece cuando la vemos, cuando es izada en cada uno de los actos, cuando participamos en algún evento deportivo, cuando hay algún evento histórico y aparece nuestro símbolo, sentimos una cosquillita en la panza. Eso es ni más ni menos lo que este hombre, que era un hombre y que alguna vez fue un niño, como todos ustedes, pudo visualizar a lo largo del tiempo, pero no solo lo visualizó, sino que además le puso el cuerpo y el alma en cada una de las batallas que emprendió. Ayer, 15 de junio, fue declarado una fecha muy importante para la reflexión y para tomar en cuenta lo que significa el abuso y el maltrato en la vejez. Desde UNITRES, aquí en Río Tercero, se trabaja constantemente para dar difusión a una serie de acciones que tienden a que en casa, por ejemplo, podamos hablar del tema, saber de qué se trata y qué es lo que está pasando. Hoy van a dar una charla, se va a estar disertando acerca de los desafíos del acompañamiento. Los invitamos. El 15 de junio fue decretado por la ONU, hace ya varios años lo decretó la ONU como el día del abuso en el adulto mayor. Entonces, todos los años también UNITRES está presente con alguna actividad. El año pasado tuvimos muchos carteles puestos muy lindos con figuras de personas mayores y este año tenemos una charla muy linda. Siempre el color de los lazos que han estado entregando también en la vía pública muchas veces, un color que caracteriza y que ya mundialmente es reconocido, ¿no? El famoso lazo color violeta, para poder identificar que estamos todos de acuerdo en la prevención de estos casos, en no caer en estos casos, que no siempre es violencia o abuso físico. Muchas veces la palabra o la omisión hiere más. Por supuesto. Es por eso que la charla que se va a concretar esta tarde se llama Acompañar. Acompañar, desafíos, compartiendo con las personas mayores, y es la problemática a solucionar en este siglo XXI. Las cuestiones entre generaciones, hay un clic ahí que en estos tiempos se está pudiendo hablar más acerca de lo que pasa, y en otras décadas hemos visto mucho silencio, hemos visto mucha puerta cerrada para poder entablar esto y reconocer que somos vulnerables en estas situaciones. Así es. Por eso nosotros en la publicidad por esta charla estamos pidiendo si pueden ir con algún hijo o algún nieto, porque realmente los que tienen que aprender a acompañarnos y a entendernos son ellos, que lamentablemente es la edad que los necesitamos más que nunca. Bueno, ¿cómo van viviendo en este tiempo? Porque esto también se enmarca en el caminito que están haciendo hacia este aniversario tan importante. ¿Cómo están viviendo este tiempo de haber vuelto a la presencialidad de los talleres, la participación de la gente, que no siempre es adulto mayor el que participa? No, en este momento tenemos un cambio. Este año ha habido un cambio generacional muy importante. Hay mucha gente, te diría de entre 50 y 60 años, que se han acercado a los talleres. Y es un año muy importante porque es el 30 aniversario de UNITRES. UNITRES nació en 1992, así que, en el marco de este acontecimiento, de este aniversario, es que se están dando varias charlas. Ya hemos presentado dos y esta es la tercera charla.
Bueno, para que podamos invitar a la gente, concretamente los indecisos ya hoy se pueden decidir y asistir allí a UPC, el auditorio que tiene en sus instalaciones. Allí va a ser. Va a estar a cargo del licenciado Rudy López, que para nosotros es un personaje muy importante, ya que primero que está desde los comienzos con nosotros, y como amigo, como animador, y ahora es parte de la comisión directiva también. Bueno, el horario, y no hace falta solicitar alguna entrada previa. No, solo solicitamos para cuidarnos como adultos mayores que vayan con barbijos. Y va a ser a las 19 horas en el auditorium de UPC. Hace un tiempo les contábamos sobre una persona, un estudiante de Almafuerte que está en sus últimos años de la licenciatura en cine y televisión. Y ella se ha ido dedicando poco a poco a esta técnica de animación que es el stop motion, y a través de esa técnica creó su proyecto que se llama La Bolsita de Agua Caliente. Así se llama el cortometraje que está preparando, del cual tiene filmado y ya ha producido 3 minutos con todos los personajes creados por ella y con muchísimo trabajo. Bueno, la cuestión que hace un tiempo hicimos una nota porque ella, además de contar esto tan lindo que le estaba sucediendo y que estaba logrando realizar su sueño, había sido seleccionada para participar en el Festival Internacional de Animación en Annecy, Francia, el festival más importante y famoso de animación en todo el mundo, y allí ella había sido seleccionada para presentar el proyecto y para buscar apoyo. El proyecto no está terminado porque lleva mucho trabajo y también muchos recursos económicos, por lo tanto estos festivales se hacen también para poder presentar proyectos y que allí estén personas y entidades, empresas que quieren prestar su apoyo y su auspicio para poder realizarlo. Ayer justamente Julie estuvo exponiendo delante de todos, lo hizo muy bien en inglés, hizo su presentación en inglés, mostró los minutos que ya están producidos y filmados de este corto y le ha ido muy bien, así que nosotros queríamos compartir con ustedes la noticia, y además es un modo de agradecer porque mucha gente también que vio la nota o que la siguió en redes sociales ha colaborado para que este viaje se cumpla y sea realidad. Así que vamos a ver, cuando vuelva Julie vamos a preguntarle todos los detalles de su participación en Annecy, Francia. La Municipalidad de Córdoba y el Ente BioCórdoba te invitan a participar de la segunda edición de la Cumbre Mundial de Economía Circular. Este 15 y 16 de junio, Córdoba será sede de la segunda edición de la Cumbre Mundial de Economía Circular. Una oportunidad única donde vas a poder disfrutar de disertantes internacionales, una feria de economía circular, experiencias circulares, simposio de movilidad eléctrica, la Bienal de Diseño y más de 100 propuestas amigables con el planeta. El acceso es público y gratuito. Más información en cumbremec.córdoba.gov.ar. La economía circular es un nuevo mecanismo de producción y un nuevo mecanismo de consumo. Esto reduce claramente la contaminación. Y al seguir los compromisos globales, vas vinculándote con las líneas de acción de las futuras ciudades, haciéndola más vivible para la gente. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yarlora.
En Ciudad de Córdoba, hacemos. El gobernador Juan Schiaretti entregó los primeros 70 créditos hipotecarios en el marco del programa 10.000 viviendas a través de la línea Vivienda Semilla. En total, se entregarán 6.500 oportunidades más otras 3.500 financiadas por el Banco de Córdoba. En la oportunidad, el gobernador anunció el aumento del monto de financiamiento a 2.600.000 pesos para que más familias cordobesas sientan más seguridad y tranquilidad y puedan concretar el sueño de construir su propia casa. Continúan abiertas las inscripciones en cba.gov.ar y el segundo sorteo será el próximo 29 de abril. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Y bueno, volvimos, un día volvimos y estamos esperando para reencontrarnos con ustedes, con todos los televidentes, para poder compartir todo un nuevo año con cambios, con distintas cosas, con una apuesta nueva, con toda una escenografía para mostrarles no solo las palabras de cada uno de nuestros entrevistados, sino toda la calidez que tiene en un 2022 que se viene con muchísimas cosas para que podamos compartir. Comenzamos una nueva vida, esperamos que ustedes nos acompañen cada día en la propuesta que tenemos. Dentro de este esquema de obras públicas que se ha anunciado para nuestra ciudad, se encuentra la remodelación de los espacios verdes, las plazas, que van a tener una tendencia puntual, pero prevalece el cuidado de la arboleda autóctona de cada lugar y las actividades que se vienen desarrollando en estos lugares. Es el ejemplo de lo que se está tratando, un proyecto que en breve va a estar terminado y va a ser llevado adelante. Se trata de la plaza reconocida como Plaza del Gaucho, Juan Jaime, aquí en la ciudad de Río Tercero. Estuvimos compartiendo la información con el secretario de Obras Públicas, quien nos brindaba estos detalles. Sí, ahí estamos terminando el proyecto de porque en realidad es grande, queremos recuperar todos los árboles, eso es una premisa. Y bueno, lleva trabajo, o sea, el anteproyecto tuvo siempre, pero ahora lleva trabajo de terminación de que calce justo donde queremos. Tenemos, por ejemplo, un gran problema que varios de los juegos irían en piso de goma, pero quedan abajo de los eucaliptos donde hay loras que traen las espinas que nos caerían en los pisos de goma. Bueno, estamos viendo de mover estas cuestiones o no. Eso va a seguir porque los árboles no se van a tocar. Así que sí, estamos haciendo las terminaciones del proyecto. Este proyecto que ha venido para innovar el sistema de plazas en la ciudad, que ya lo conocemos con Plaza Libertad, ¿es el que continuaría también en este lugar? Sí, es un poco ese el criterio. Por supuesto que en este lugar, como yo digo, más que una plaza es un parque, entonces va a ser mucho más el porcentaje de verde que de caminito o de cemento, pero es el mismo concepto. Lo que se agrega un poco en la plaza es una especie de polo deportivo al lado del velódromo, con muchos de estos aparatos para hacer deporte y demás. Y estamos diseñando un jardín, un parque sensorial que es juegos con caño, como si fuera un xilofón gigante, como si fuera, digamos, juegos que para que los chicos no estén dentro del celular, sino participando de esas cuestiones. ¿Hasta dónde se extiende el proyecto, digamos? ¿Hay emplazado también en ese sector una ermita? Bueno, la ermita, en teoría estuvimos buscando las posibilidades de llevarlo. Hay gente de la ermita que quería que quedara cerrada, no cerrada solo la casita, sino el espacio de ermita con alambre. Bueno, la intención del intendente es que se integre todo, si queda ahí, si no moverla. Bueno, la posibilidad de moverla se hizo difícil, entonces sí quedaría, el homenaje a Juan Jaime, el gaucho, también quedaría. Las premisas más o menos en los espacios verdes es mantener los homenajes que existen y el arbolado que existe. En base a eso, y se extiende desde la calle Independencia hasta Rivadavia, creo que es la que cruza acá, es toda la extensión, se mantiene la actividad, por ejemplo, de las bochas, que vemos que toda gente jubilada que va a jugar a las bochas, se mantiene el fútbol que está aquí en la punta, o sea, las actividades y las intenciones del uso que ya se dan de la plaza se mantienen, mejorando todo el equipamiento. Claro que sí.
¿En qué etapa se encuentra este proyecto? ¿Qué es lo que se está viendo o qué es lo que prontamente vamos a ver comenzada esta obra? Nosotros estamos en la etapa de terminación del proyecto, o sea, afilar bien las medidas y en base a la cantidad de trabajo que haya que hacer, estamos con economía, viendo si dividimos entre dos o tres empresas. Hay cosas que vamos a hacer nosotros, como todo lo que es espacio verde, todo lo que es, estamos viendo si todo lo que es ciclovía, que estamos haciendo ciclovía en toda la ciudad, lo hacemos con gente nuestra. Bueno, se está en la etapa de terminar el proyecto bien afilado y con economía ver si, de acuerdo a los montos, si se licita, si se... En esa etapa estamos. ¿Está pensada para que se pueda concretar en este año? Sí, más que pensar, el intendente no nos dio más tiempo que noviembre, así que hay que hacerla. ¿Van a incorporar árboles, algunas especies? Sí, algunas especies sí. Tuve un problema ahí que hubo como una campaña que se trajeron árboles hace un tiempo atrás y la gente fue y lo retiró, como yo digo, todos hacemos... Lo retiró y lo puso en la Plaza del Gaucho. Y bueno, teníamos lugares que ya estaban destinados, el proyecto ya estaba hecho y ahora tenemos que mover esos árboles tan pequeños, pero tenemos que moverlo, con lo que eso implica, tocar un árbol. Pero bueno, nadie preguntó, digamos, hicimos ecología en espacios públicos. Pero lo demás es que los eucaliptos son muy grandes y ocupan gran parte. Entonces nos dicen los biólogos que es complicado que un árbol crezca abajo de esos árboles. Entonces lo que se va a agregar, lo que estamos estudiando full, en los sectores donde le dé el sol para que crezca el árbol. La creación del Parque Nacional Ancenusa ya tiene media sanción en diputados y esto ocurrió en el día de ayer, en la jornada del día miércoles precisamente, con muy buena adhesión. La Cámara de Diputados finalmente aprobó y giró al Senado la creación de este Parque y Reserva Nacional Ancenusa. 195 votos a favor contra uno que fue opuesto. En concreto, la Cámara Baja aprobó la cesión del dominio y la jurisdicción ambiental efectuada por la provincia de Córdoba al Estado Nacional. De todos los terrenos de propiedad de la provincia de Córdoba que se encuentran dentro del espejo de agua de la laguna de Mar Chiquita, o Mar de Ancenusa, como es popularmente conocida más ahora, con el objeto de poder crear y emplazar allí mismo el Parque Nacional Ancenusa. En este sentido, el proyecto fija que todos los terrenos de propiedad de la provincia de Córdoba que se encuentran dentro del espejo de agua de la laguna de Mar Chiquita o Mar de Ancenusa, que están ubicados catastralmente en la pedanía Libertad del departamento de San Justo y en la pedanía Mercedes del departamento de Tulumba, los que en conjunto encierran una superficie aproximada de 185.939 hectáreas y se encuentran demarcada ya la zona sur del polígono, cuyos límites y distribuciones se describen en los anexos. Forman parte integrante de esa ley con el objeto de crear y emplazar el Parque Nacional Ancenusa. También fija que se puede aceptar la cesión de la jurisdicción ambiental efectuada por la provincia de Córdoba al Estado Nacional sobre una superficie aproximada de 475.477 hectáreas. Muchos números, lo importante es que la adhesión ha sido muy, muy importante, 195 votos a favor, no hubo personas que no votaran. Y por supuesto que hay que recordar que la diputada nacional Gabriela Esteves fue la autora de este proyecto de ley y estaba, por supuesto, dentro de los parámetros de los tiempos establecidos en cuanto a lo que ocurrió en la Cámara de Diputados de la Nación. Ahora se inclina hacia las expectativas que esto tiene con respecto al Senado y, por supuesto, lo que se fomenta en este espacio, que es el ecoturismo primordial para estos tiempos que se está viviendo y todo lo que se viene realizando, por supuesto, en miras de este lugar.
La Municipalidad de Córdoba y el Ente BioCórdoba te invitan a participar de la segunda edición de la Cumbre Mundial de Economía Circular. Este 15 y 16 de junio, Córdoba será sede de la segunda edición de la Cumbre Mundial de Economía Circular. Una oportunidad única donde vas a poder disfrutar de disertantes internacionales, una feria de economía circular, experiencias circulares, simposio de movilidad eléctrica, la Bienal de Diseño y más de 100 propuestas amigables con el planeta. El acceso es público y gratuito. Más información en cumbremec.córdoba.gov.ar. La economía circular es un nuevo mecanismo de producción y un nuevo mecanismo de consumo. Esto reduce claramente la contaminación y al seguir los compromisos globales, vinculándote con las líneas de acción de las futuras ciudades, haciéndola más vivible para la gente. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yarlora. Los ritos son técnicas temporales de clausura. Hacen del ser en el mundo un estar en casa. Son en el tiempo lo que las cosas en el espacio. Estabilizan la vida estructurando el tiempo. Son arquitecturas del tiempo. No cosas, Byu Chul Han. En Ciudad de Córdoba, hacemos. El gobernador Juan Schiaretti entregó los primeros 70 créditos hipotecarios en el marco del programa 10.000 Viviendas a través de la línea Vivienda Semilla. En total, se entregarán 6.500 oportunidades más otras 3.500 financiadas por el Banco de Córdoba. En la oportunidad, el gobernador anunció el aumento del monto de financiamiento a 2.600.000 pesos para que más familias cordobesas sientan más seguridad y tranquilidad y puedan concretar el sueño de construir su propia casa. Continúan abiertas las inscripciones en cba.gov.ar y el segundo sorteo será el próximo 29 de abril. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Hace algunas semanas estamos buscando comunicarnos con Sol Lauret, ella es de Río Tercero y está viviendo en Francia, la vida la ha llevado a vivir en Francia, justamente en Cannes, donde en esta época hay muchos famosos, hay mucho cine y surgió la posibilidad de trabajar en el Festival de Cannes. Ella es maquilladora, la conocemos por otras acciones que ha llevado adelante aquí en nuestra ciudad, en la provincia, por eso estamos en comunicación con Sol. ¿Cómo estás, Sol? ¿Me escuchás? Hola Sole, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Qué alegría que podamos concretar esta entrevista, este encuentro y preguntarte cómo fue la experiencia, cómo siguen las perspectivas. Primero, gracias por este espacio. A vos. Y bueno, la experiencia fue hermosa, fue súper linda, la verdad que es algo que no me lo imaginé. Fue un sueño cumplido, la verdad. Así que aprendí muchas cosas nuevas. Estuve muy nerviosa por momentos porque fue todo muy nuevo. Así que, bueno, la verdad que algo que no me lo voy a olvidar nunca. Qué lindo. Contanos cómo surgió, Sol, porque vos, bueno, aquí tenés tu camino en maquilladora, no solamente en Río Tercero, sino también en otros lugares del país. Pero cuando fuiste a Francia, ¿cómo surgió y cómo llegaste a maquillar a los que estaban participando en el festival? La verdad que yo primero, digamos, siempre tuve, desde que llegué acá, dije, quiero maquillar para el festival. Sí. Sabía que era muy difícil, primero porque llegué con una visa de trabajo, entonces no tenía una residencia acá, lo cual se imposibilitaba un poco porque es como que tenés que estar como si fuese monotributista para poder trabajar. Claro. Ahí. Entonces dije, bueno, lo veo un poquito lejos. Después tuve la residencia acá y me pude hacer lo que acá llaman auto-entrepreneur,
que es monotributista. Bien. Busqué la forma, y digo, me apareció un aviso en un sitio para buscar trabajo, y dije, ¿por qué no voy a mandar un currículum? Claro. Uno nunca sabe, aunque buscaban también peluquera, digo, ¿por qué no puedo mandar un currículum? Bueno, mandé el currículum, en el cabo de la semana me llamaron, que le interesaba mi perfil. Y yo ahí casi llorando porque todavía no está dado, pero digo, ya me llamaron, ya para mí es un montón. Será mucho, sí. Y fui a hacer una entrevista que duró 30 minutos con la directora del hotel, donde están toda la gente que se iba a hospedar de los famosos del Festival de Cannes. Y me dijeron, bueno, ¿quedaste? Ya me charlaban de dónde era, me preguntaban cuánto hacía que trabajaba. Veían técnicas que eran como raras para ellos, pero innovadoras, y dije, wow, que digan eso es genial, porque como que mi autoestima ahí en el trabajo, dije, wow. Qué lindo. Sobre todo que venía de momentos difíciles, que creo que para todo el mundo fue difícil por la pandemia. Que haya pasado esto para mí fue algo muy lindo y me hizo mucha falta, así que. Y ahí me dijeron, sí, quedaste. Y bueno. Comenzaron. así fue como empecé. Y bueno, la experiencia fue maravillosa. Fue ese el momento más nervioso que tuve, porque tuve que maquillar a la directora del hotel. Y después nos dijeron, tienen 30 minutos como mucho para maquillar por persona. Teníamos que ir a las habitaciones de los hoteles. Y no sabíamos quién nos iba a tocar, pero iban a ser famosos y gente muy importante. Lo cual era llegar y después saber, cuando nos íbamos, me dijeron, ¿maquillaste este hoy? O los buscamos en Instagram, resulta que uno era actor en Hong Kong, otro era actor en otro, no sé, en otros países que yo no los conocía, la verdad, o en Italia, eran muy conocidos, Instagram, claro. Influencer. Bueno, de todo. He maquillado mucha gente. Tuve una experiencia súper, como que aprendí mucho. Qué hermoso. Y eran días y jornadas enteras prácticamente de trabajo. Entrabas temprano y maquillaban sin parar. Sí, el festival empezaba siempre en la tarde, pero había conferencias, había gente de todas partes del mundo. Como fue el primer año después de la pandemia, claro. Aunque se hizo el año pasado, era como el año más importante. Claro. Esperaban muchos actores. Vi, no maquillé a Cara Delevingne, lo digo porque me la crucé en el hotel, pero no tuve el placer de maquillarla, porque los famosos, más conocidos como Tom Cruise, Shakira, claro. Se traían sus maquilladores. Claro, o sea, viajan con un equipo. De marcas que los sponsorizan. Claro. Sí, viajan con un equipo. Pero de todos modos me tocó mucha gente conocida que yo no conocía y algunos que sí conocía. Después me tocaba ir en el ascensor con famosos y yo no sabía. Claro. Que digo, los tengo al frente. Era no estar ahí. Qué lindo. Sí. Y esto da otras posibilidades, abre más puertas. ¿Cómo sigue ahora tu camino laboral? Y ahora, la semana que viene, empieza el Festival de Cannes Lions, se llama. Es el Festival de Publicidad y Creatividad. Bien. También es bastante importante y viene mucha gente de todos lados. Y también me llamaron para ese, desde el mismo lugar, porque como les gustó y como tuvieron... Porque también fue algo que digo, bueno, si no les gusta a los clientes, ellos se enteran, ellos saben, porque claro. Llamaban a los clientes para saber si estábamos bien, porque éramos equipos de 6 personas. Claro. 6 maquilladores, 6 peluqueras, e íbamos juntos por las habitaciones o a los camerinos. Y después me dijeron, bueno, la verdad que nos gustó mucho cómo trabajaste, porque éramos solo 2 personas nuevas. Y entonces te vamos a llamar para los próximos. Así que me llamaron para el que viene, de la semana que viene, que es el Festival de Cannes Lions. Qué lindo. Así que ya preparándote sí, para sí, eso. Sí, estoy muy contenta, sí. Qué lindo. Sí, bueno, es como que esto me abrió la puerta a que me conozca más gente acá, porque la verdad que con la pandemia también se complicó mucho nuestro trabajo. Claro. Así que sí, esto abre muchas puertas. Qué hermoso. Bueno, se completó ese sentido también de estar lejos, de estar, trabajando, viviendo en otro lugar, formando una familia y que se sume esta posibilidad laboral. Creo que ha completado ahí la vida, ¿no? Sí, la verdad sí, porque hacía falta.
Me hacía falta volver a mi ritmo, a los pinceles, a esto que es Claro. tan lindo, porque estar ahí adentro, yo me decían mis compañeras, que la mayoría son francesas, todas eran francesas, y me decían esto, no todo el mundo queda acá Claro, no todo adentro, el me mundo dicen, llega a es una eso. oportunidad muy grande, tenemos que estar muy agradecidos todo, y yo decía, sí, Así estoy. Qué lindo, Sol. Bueno, vamos a estoy seguirte feliz, feliz, por... feliz. La gente te puede seguir por redes, nosotros ya te seguimos, pero para ver todo lo de la semana que viene. Sí, también hay un montón de eventos, porque con esto de que se acabó el COVID, están haciendo las bodas y todos los casamientos que nos hicieron, todos los Claro. eventos que nos hicieron antes. Así que bueno. Se viene una linda época. Gracias, Sol. Te mandamos un abrazo muy Sí. grande desde acá. Gracias a ustedes, un beso muy grande y a mi familia que me están viendo. Bueno, gracias por tu tiempo. Un abrazo grande. Hasta luego. Gracias a Gracias. ustedes. Chao, chao. Seguimos nosotros, volvemos a Río Tercero, seguimos en Local Noticias para contarles que pasantes de escuelas secundarias de Río Tercero están trabajando también aquí en la cooperativa, haciendo una experiencia. Así que quisimos compartir un poquito con ellos sobre la vivencia y lo que significa estos primeros pasos laborales. Sí, son pasantes de los chicos del ENET, así que bueno, ya hemos tenido una tanda, esta es la segunda tanda que tenemos, así que estamos haciendo un recorrido, mostrándoles las instalaciones y más o menos lo que hacemos en nuestro sector, que es el Bien. sector de mantenimiento en la parte de red de media tensión y lo que es transformadores. Bien. En este sentido van recorriendo las instalaciones que tiene la cooperativa, pero también realizan a posterior trabajos in situ en el área de trabajo formal. Sí, o sea, los chicos están haciendo rotaciones, están un tiempo con nosotros y van pasando por las diferentes cuadrillas para conocer directamente el trabajo que se realiza en la totalidad del servicio. Qué bueno. ¿Cuándo han comenzado con esta capacitación aquí en la COPE? Mira, nosotros ya está la segunda tanda, están más o menos 2 meses ellos trabajando, pasando por las diferentes cuadrillas, así que esta sería la segunda tanda que arrancó la semana pasada. Bien, ¿son varios de ellos que están trabajando? Y por el momento son 3 ahora y 3 que vinieron la tanda anterior. Bien, se les brinda toda la información en cuanto a lo teórico, en cuanto a lo práctico, de acuerdo a las distintas áreas en las que van participando. Exactamente, ellos tienen la libertad de preguntar, consultar lo que ellos les haga falta, así que bueno, estamos a disposición de ellos en lo que ellos quieran conocer. Bueno, acá estamos con tres de los chicos que están en este tiempo. ¿Cómo es tu nombre? Máximo. Bueno, Máximo, vienen del IPET 266. ¿En qué curso están? En séptimo tercera de electromecánica. Bien, ¿ustedes pueden elegir hacer las pasantías en la cooperativa? ¿Los derivan? ¿Cómo es esto de participar de estas? Sí, podíamos elegir donde queríamos, era por sorteo, era un cupo, depende dónde, depende cada empresa, digamos, era ciertos cupos y bueno, de ahí nos íbamos dividiendo. Bueno, ¿tu nombre? Buenos días, mi nombre es Santiago. Santiago, también del IPET. Claro, sí, de séptimo segundo de electromecánica. Bien. ¿Cuándo comenzaron a hacer estas experiencias de recorrer las instalaciones? Nosotros comenzamos el 31 de mayo como primer día para recorrer, bueno, hacer esta pasantía. Qué bueno. ¿Cuáles son las expectativas que tenés para con esto? Muy buena, muy buena. Se van dando muy bien las pasantías. Tenés como varios sectores para ir viendo y ir rotando y se aprende mucho, Qué mucho, bueno. mucho. Qué bueno. ¿Tu nombre? Buen día, José Smith. Bueno, José, contanos la experiencia de poder participar de estas pasantías de la cooperativa en un contraturno, ¿verdad? Ustedes participan en la institución educativa por la tarde. Sí, nosotros vamos a la escuela por la tarde y a la mañana de 8 a 12 estamos participando de estas pasantías, que es muy linda la experiencia para tener en la mañana. ¿Qué es lo que han hecho hasta ahora? Y nosotros vamos rotando por diferentes sectores y vamos viendo las reparaciones que hace falta hacer afuera y diferentes actividades que hay para hacer. ¿Los tres van al mismo curso? Yo voy con Jean Felici a séptimo segunda de electromecánica y Máximo Pica va a séptimo C, también de electromecánica. Se les abre un panorama que es más parecido a lo que va a ser cuando estén ya en el ámbito de lo laboral. Este es el sentido de las pasantías. Sí, esto es bastante parecido a lo que vamos a hacer cuando salgamos al trabajo, el trabajo de cada día. Bien. ¿Cuánto tiempo duran estas pasantías? Duran hoy 2 meses. ¿Y la frecuencia en la que vienen es diaria? Sí, todas las semanas, de lunes a viernes.
¿En horario completo por la mañana? Sí, completo. Sí, de 8 a 12. Ciudad de Córdoba, hacemos. El gobernador Juan Schiaretti entregó los primeros 70 créditos hipotecarios en el marco del programa 10.000 viviendas a través de la línea Vivienda Semilla. En total, se entregarán 6.500 oportunidades más otras 3.500 financiadas por el Banco de Córdoba. En la oportunidad, el gobernador anunció el aumento del monto de financiamiento a 2.600.000 pesos para que más familias cordobesas sientan más seguridad y tranquilidad y puedan concretar el sueño de construir su propia casa. Continúan abiertas las inscripciones en cba.gov.ar y el segundo sorteo será el próximo 29 de abril. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. La información es el espacio más importante de la televisión. Todos queremos saber qué pasa. Por eso es el mejor lugar para promocionar tu negocio. Sé parte de Local Noticias. Contrata publicidad en el informativo diario más visto de la ciudad. Hacé conocer tu emprendimiento o empresa, llegando a más personas de la manera más eficaz. Tu negocio es importante. Hacelo conocer en Local Noticias. Contactate con nosotros. Que siempre hay posibilidades de seguir soñando. Todas estas madres son muy trabajadoras. Qué lindo si pudiéramos realmente tener una entrada importante de este proyecto como para que pudieran dejar a un lado ese trabajo más rudo y dedicarse por completo a esto. O sea, eso es seguir soñando. Es algo que a mí siempre soñé. Yo digo que siempre es un sueño cumplido, yo siempre se lo digo a Hilda. Lo que yo fui estudiando, lo que fui aprendiendo, no tengo estudios secundarios, pero lo que yo fui aprendiendo, hoy se me da. Siempre fue un sueño que fue quedando, y hoy se me está cumpliendo ese sueño de hacer lo que yo realmente me gusta. Nosotros tenemos una unión muy linda y a ella le queremos un montón. Y en mi vida fue lo mejor. Thank you.
Lindo fin de semana para ir al cine, varios días. Bueno, los chicos también con los feriados, con el descanso escolar previo a las vacaciones de julio, porque también falta muy poquito para que terminen esta primera etapa. Y vamos con una película bien destinada a ellos y destinada a los fanáticos de Toy Story, porque es un personaje de Toy Story, surge de estas películas que son cuatro y que cada uno tuvo su particularidad y su éxito. Bueno, en esas películas encontrábamos, obviamente, a Buzz Lightyear, este astronauta que llegaba con, bueno, todas sus ideas y su creencia de que era una persona venida de otro planeta. Bueno, le hicieron el planeta, le hicieron su historia, su aventura, y llega para poder disfrutarla en Río Tercero desde mañana viernes. Buzz Lightyear, así es el nombre de esta película, directamente con una aventura muy divertida. Son 50 minutos de una película dinámica, entretenida y sobre todo visualmente perfecta, porque las luces, los colores, los efectos especiales y todo lo que tiene que ver con el espacio, que atrae mucho a los más pequeños. Buzz, eso fue muy aterrador y me arrepiento de haberte acompañado. Buzz Lightyear a Comando Estelar. Adelante, Comando Estelar. ¿Por qué no responden? ¡Ay, ay! ¡Shh! ¡Los robots! ¿Los qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Alicia? Ay, no. Esa es mi abuela. Pero, Sox, ¿por cuánto nos fuimos? Miau, 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 miau. 62 años, 7 meses y 5 días. ¿Qué? Espero que estés listo para la acción, porque solo nos faltaba un piloto. ¿Para qué? Para destruir la nave alienígena. Tengo un plan y tengo un equipo. A Darby le das tres cosas y las hace explotar. Haré esto y reducirán un poco mi sentencia. Ok, ¿qué hay de ti? La verdad, creí que sería una especie de campamento divertido y ya. Pero no lo es. ¿Le di o no? ¡Casi! No tengo... ¿Alguien vio los arpones? Para aclarar, no es una precuela de Toy Story, ni siquiera es una continuación, es algo totalmente diferente que trae Disney y Pixar para los más pequeños, para nuevamente conquistar el universo infantil, amantes de este tipo de películas. Así que todos invitados, y es una de las propuestas del fin de semana. Y vamos buscando el cierre en Local Noticias. Ya nos vamos despidiendo, obviamente lo hacemos con la bandera, con las imágenes de la bandera argentina. El día lunes es feriado por este motivo, recordando a Manuel Belgrano, recordando la creación de esta bandera. Y hoy por la tarde hay muchos estudiantes, muchos niños y niñas que van a estar jurando la bandera, haciendo su promesa. Así que también sabemos que hay muchas familias que están esperando ese momento. También hay un grupo grande de chicos que están en Rosario, porque han ido a jurar la bandera. El acto ha sido hoy a la mañana. Eran muchísimos niños de todo el país, así que están disfrutando de ese acto tan lindo y también de pasear bastante por la ciudad de Rosario, y esta noche ya los esperamos en la vuelta. Vemos las temperaturas jueves, viernes y sábado, lo que se viene. Muy frío por la mañana, mínimas muy muy bajas, pero luego a la tarde el solcito se asoma y nos deja vivir estos últimos días de otoño muy lindos. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias por la compañía. Que tengan lindos días, lindo fin de semana. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Gracias.
Iztapalapa.